Señor... Miller. Señor Miller, ¿podríamos ver las piezas? Adelante. ¿Te gusta? Un departamento de estas dimensiones y por el precio que tiene solamente lo pueden encontrar allá abajo, en Santiago. Y eso se ha llegado a tiempo antes que lo demuelan, los vayan subdivididos en pequeños cubículos. A propósito, en verano, ustedes quieren almorzar afuera, abren la puerta, salen a la terraza que está con unos árboles bien crecidos. Y si a esto lo suma usted en enredadera, es un verdadero parque. Permítame. Adelante. Disculpe, señor, pero nuestra hijita van a poder jugar abajo. No, lamentablemente no, señora. Perdón. Patio de uso exclusivo nuestro. Lo que pasa es que nosotros vivimos en el primer piso y nos gusta la tranquilidad, el silencio, la privacidad. Ay, ya entiendo, o sea, a usted no le gustan los niños. ¿Y usted no tiene hijo? Bueno, la verdad es como si tuviéramos. Tenemos un perrito salchicha, muy tierno. Se llama Otto, tiene 17 años y... fantástico, solo le falta hablar. ¿Y es bravo el perro? Bueno, bravo, bravo, como quien dice bravo. No, yo diría que es veleidoso, pero es producto de la edad, por supuesto. Ay, a las niñitas le encantan los animales. Ajá. Bueno, pero yo le recomendaría que jugara con Otto, porque se pone mañoso, intranquilo. Él necesita tranquilidad a cierta edad, como los seres humanos, por lo demás. Nosotros somos del sur. Ajá. Sí. Y allá nosotros teníamos una casa bien grande, con un patio ahí, teníamos un quiltro y un pollo, ¿sí? Ah. Y con el finiquito de Francisco nos vinimos acá a Santiago a tirar un negocito acá. Claro. Sí. Y desde ahí que las niñitas no han vuelto a ver a sus animales. Bueno, yo también soy del sur, así que sé lo que es tener espacios. ¿Y este cuadro? Lo dejó el anterior arrendatario, que se fue hace más de 6 meses. ¿Cuánto tiempo tiene el departamento vacío? Pues la verdad es que nos acostumbramos tanto al señor Mamani que no queríamos arrendarlo al primero que apareciera. ¿Y el precio del anuncio incluye la estufa? ¿Te ha incluido todo, señor? ¿Todo? Mire, no es que me queje, pero ¿por qué tan barato? Sí, es una ganga, pero... nosotros elegimos a nuestros arrendatarios.
como vivimos en el primer piso. No se esfuerce, señora. El caño está tapado. Usted sabe, los pajaritos que hacen nidos por todas partes. ¿Y, señor Miller, hay que pagar alguna garantía? Bueno, como siempre. 3 meses de adelanto, en garantía. En todo caso, el trato es directo, sin comisiones, sin intermediarios. El contrato lo firma conmigo. Bueno, entonces nos quedamos con el departamento. Creo que usted no se va a arrepentir de tenernos acá. De eso estoy seguro. En 15 años arrendando este departamento, jamás he tenido problema con ninguno de mis arrendatarios. Siempre me ha tocado gente muy amable, limpia, trabajadora, ordenada, disciplinada, que es muy importante. Y siempre me han pagado el arriendo adelantado. Como debe ser. Mm-hmm. ¿Cuándo firmamos el contrato? Bueno, si quiere se lo traigo inmediatamente. Fantástico. Quería advertirles algo. El contrato incluye una cláusula especial. ¿De qué se trata? No, nada grave. Soy deportista y el contrato indica que el arrendatario tiene que acompañarme 1 hora a la semana en mi entrenamiento. Ah, bueno, yo no le veo ningún problema, señor Miller. Si no es cuestión de dinero, estoy dispuesto a acompañarlo. ¿Y qué deporte hace? Tiro con arco. Con flechas como Robin Hood, Guillermo Tell. Pero yo nunca en mi vida he tirado una flecha. Creo que no voy a poder ayudarlo. No, no se preocupe. ¿Y dónde practica? Aquí mismo. ¿En el jardín? No, aquí. Aquí en la sala. La sala es el campo de entrenamiento. Disculpe, señor Miller, pero si nosotros aceptamos rentar este departamento, no voy a permitir que usted suba aquí a la pieza a tirar flechas, ¿no? Mi amor, déjeme negociar a mí. Este es un asunto entre hombres. Señora, un arriendo barato tiene sus inconvenientes, pero hay que sopesarlos, porque al final usted puede salir ganando. O sea, que usted quiere que yo le cargue las flechas. No. Usted tiene que sostener el blanco. Está loco usted, eso es demasiado peligroso. Cállese, por favor, me muero si no me espera afuera, ¿entiende? Usted tiene que sostener el blanco, ya le dije. No hay peligro. Soy un tirador experto. Francisco, ¿te volviste loco tú también? Discúlpenme un segundo. Nos venimos del sur para estar más tranquilos. ¿Hasta cuándo voy a seguir arriesgando la vida, oye? Pero, Berta, por última vez, déjame arreglar este asunto a mí. Mire, no vamos a encontrar en Santiago otro arriendo como este, ¿entiende? ¿Y cómo es el blanco? Digo, ¿dónde tengo que colocarlo? Bueno, para ser preciso, tiene que ponerse debajo. ¿Debajo? Bueno, usted tiene que colocar el blanco sobre usted. No entiendo. ¿De qué tipo es el blanco? Una fruta, no se da cuenta. Una manzana generalmente es la que se coloca el ayudante sobre la cabeza. Es la forma más digna y más noble. No puede ser. ¿Usted está bromeando? No. Oiga, pero ¿me puede dar en un ojo o en la garganta? No, señor. Un tirador con mi destreza no fallaría ni siquiera con los ojos vendados. Tengo 40 años tirando al blanco. Pero por favor, un accidente le sucede a cualquiera, ¿entiende? No a 5 metros de distancia. Fallar en una distancia de 5 metros es matemáticamente imposible. Haga usted la prueba y verá. Ya. Traiga largo la flecha. No faltaba más, señor. Yo sabía que la gente del sur era muy aguerrida. Francisco, te van a matar. Vámonos, por favor.
Vámonos, Francisco, vámonos. Señor Miller, traiga los implementos. Tú no te das cuenta de lo que estás haciendo. Mire, mijita, el alemán fue a buscar el arco y la flecha para que yo las examine. Si me dan seguridad, acepto. Si no, nos volvemos a la mansión. Señor Miller, esto ocurrió hace 8 años y ni siquiera fue campeón usted. Lo que uno logra en precisión, señora Sol, se mejora con los años. Además, quiero advertirle que la diferencia entre el primero y el vigésimo puesto es una distancia de 5 metros. Es imperceptible. Francisco, no puedes aceptar la flecha sin de verdad. Además, fíjese, traje hasta la manzana. Vámonos, Francisco. Bueno, si ya le dije lo que pienso sobre el asunto, pues. Bueno, usted decide si acepta o no el departamento, señora. Yo no obligo a nadie. Señor Miller, deme la manzana. Y usted, Bertita, si va a seguir hablando, mejor se va para la casa. ¿Estoy bien aquí? Sí, pero quédese ahí, no se mueva. Tiene que obedecerme en todo porque usted es algo bajo y eso es una desventaja para mí. ¿Y esto? ¿Una filtración? Bueno, a esta altura del compromiso, ¿para qué le voy a mentir? Es sangre. Es sangre del arrendatario anterior. Un hortino algo intranquilo, Mamani se llamaba. Se movió y yo le volé la oreja. Entonces no es tan seguro como usted dice. No se mueva. El problema es que el nortino se movió justo en el momento que no debía. No. Mejor no hagamos la prueba y dejemos todo como estaba, por favor. No se mueva, le dije. Colóquese la manzana. Gracias, señor Miller. Nos vamos. Voy a disparar al conteo de cero. Tome la manzana, señor Miller, y olvidémonos de esta historia. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. ¿Cuántas veces te he dicho que no debes tomar el arco de Erwin sin su permiso? Joseph. Y saliendo todos de aquí. Ya, corriendo. Pásame las cosas. Ya, saliendo de aquí. Rápido. ¿Podríamos firmar el contrato ahora sin la cláusula? No hay nada que firmar. Ni menos con Joseph, mi cuñado, que no es el dueño del departamento. Pero si en el diario dice que están arriendo. Estaba. Erwin la arrendó esta madrugada. Mire, no es nada en contra de ustedes. Lo que pasa es que me pone furiosa cuando Joseph usa el arco y las flechas. Pero, ¿es verdad que es un buen tirador? ¿Joseph un buen tirador? ¡Erwin es el tirador! Joseph solo sirve para recoger las flechas en los entrenamientos. Señora, al final, ¿quién se quedó con el departamento? Ah,
Un peruano, un hombre alto, por lo menos mucho más tranquilo que el nortino que teníamos. Thank you.